Ahora, ¿por qué les hago la consulta? Para ir aterrizando ya este tema a nivel comunal, ¿cómo evaluarían ustedes las medidas que han tomado nuestras autoridades de la ciudad de Linares respecto a la forma de enfrentar el coronavirus? ¿Cuál es medida? Estoy preguntando, ¿hay medidas de hecho, han existido decreto? Eso es lo que quiero preguntar, porque lo quiero llevar a ese terreno. Después La verdad vamos a es ver si son. Cuénteme. que no quiero ser el Grinch de las medidas locales. Pero la verdad es que a mí han sido, ni siquiera me han dado pena ni risa. Me molestan, me da mucha rabia. Me cuesta contenerme porque me había comprometido a mantenerme al margen en este periodo en que se requiere unidad. Pero cuesta contenerse cuando tú ves que se ríen de tu comuna, que se ríen de tus vecinos. A mí he visto el show pirotécnico comunicacional para anunciar medidas que no se hicieron. Por último, si se hubieran hecho, estaríamos tranquilos. Y pongo un ejemplo. El viernes o sábado fue que salió el decreto de cierre de la comuna. ¿Cuándo fue? Bien, me parece. Sábado. Ah, bueno. Sábado. Con bombo y platillo después de mediodía se estuvo anunciando y se hizo correr el decreto y la gente se entusiasmó porque era una medida que se piden. Yo no estoy de acuerdo con el cierre, pero porque no estoy de acuerdo con los cierres, o sea, con medidas aisladas a lo menos de la región. Si se había que hacer una cuarentena total, tenía que ser a lo menos la región. No una comuna aquí y otra comuna por allá, porque eso no sirve. Porque finalmente entorpece y afecta más. Que es cuando tú cierras un supermercado, la gente se va a ir al otro supermercado y va a aglomerarla en menos puntos. Eso iba a pasar con una medida como esa. Pero bien, se dio el valor y se anunció. Cosa que era ilegal. Me criticaron que yo hubiera hecho énfasis en la ilegalidad y que no iba a tener efecto alguno. Y no me equivoqué, no me equivoqué en que no iba a tener efecto alguno, porque solo duró la medida lo que duraron los 10, 15 minutos que vecinos de distintos sectores se animaron, se dieron valor, quisieron respaldar esta medida del alcalde y cortaron la avenida León Busto, como si León Busto efectivamente es un acceso principal, pero tenemos Camino Panimávida, el sector La Isla, y esas no se cerraron. El alcalde dio su discurso con toda la prensa enfrente, con mucho énfasis. Llegó Carabineros y dijo: no, si solamente queremos implementar barreras sanitarias. Se habló 2 o 3 minutos con el mayor Cárcamo, entendió que no podía tener la calle cortada y dijo: no, yo me voy a otros puntos a ver barreras sanitarias. No supimos más de la autoridad, si estaba en camino a Panimávida, si estaba en camino a Hierbas Buenas, si estaba en la Escuela 35, si se fue para el camino a la isla, a implementar barreras sanitarias. No lo hizo. Y al otro día domingo, yo que recuerdo al menos, no la supe ni las vi. El día lunes sí las vi. Media hora, una hora, no creo que más de 2 horas, solo en León Busto. Y sí usé las vías de acceso de camino a Panimávida, sí anduve para el sector precordillerano. Y no vimos barrera. Entonces, eso es lo que molesta, el show pirotécnico para hablar bonito para la galería, para que los vecinos digan, tenemos una autoridad que está con nosotros, que nos entiende y nos comprende que queremos cerrar Linares, pero en el fondo no lo hizo. Y además sabía que no podía, porque el día antes se lo habían dicho en la misma gobernación, cuando hubo una reunión desde el intendente y el jefe de militar que está a cargo en la región. Zona, ¿sí? Marcelo, nosotros tuvimos una conversación en la semana y te mencionaba de la falta de conocimiento que a mi juicio tenían los abogados, asesores legales de los municipios en hacer estos decretos cuando se sabe que cuando hay una excepción constitucional, como en este caso fue dictado por la presidencia, todos estos decretos quedan sin efecto. Pero tú me hacías mención y cada vez reflexionando me doy cuenta de que tenía razón respecto de que no es desconocimiento, es simplemente se maneja el populismo. Y tenía razón, como tú lo dices, porque efectivamente, si en cuanto llegó Carabineros, no hubo ni siquiera una insistencia en decir, no, nosotros nos quedamos acá, sáquenos de aquí. Nada, llegó Carabineros, le dijo, no pueden estar acá, los tengo que evacuar, sacaron alguna foto, espero
que esas fotos que le sacaron a los vehículos que estaban ahí no se concreten en parte empadronado, porque esos vecinos fueron con la mejor intención. Pero lo que yo no voy a apoyar y no voy a estar nunca de acuerdo con esa burla a la conciencia o a la ignorancia que a veces tenemos como vecinos. Porque no podía hacerlo, porque no tenía ninguna intención de hacerlo, porque por último hubiera puesto las barreras sanitarias. Sí aplaudo que ande un tractor con una nebulizadora tirando líquido este para desinfectar. Por supuesto que el apoyo ha recorrido gran parte de Linares, así lo he visto, pasó por mi sector y sé que también ha estado pasando por distintos otros sectores. La aplaudo y la voy a apoyar. Pero no voy a poder, no puedo apoyar que hoy día escuche a la jefa del Departamento de Salud diciendo que gracias a las medidas de nuestro alcalde es que solo Linares tiene un contagiado. ¿Cuál es esa medida? Díganme ustedes, ¿cuál es esa medida? O esas medidas. Es que tenemos un solo contagiado. Eso es abusar de la necesidad que hoy día tiene la gente de sentirse que tiene autoridades que los van a apoyar y los protegen. Y de en eso yo no voy a estar de acuerdo. Lamento si alguien le molesta, lamento si alguien dice este cabrón o este no le gusta nada, lo siento. A la jefa del Departamento de Salud diciendo que... Carlos, no sé si compartes la reflexión de Marcelo, que el alcalde pecó de populismo aprovechando lo que era un pedido colectivo. Estaban solicitando medidas para enfrentar los riesgos de contagio por coronavirus. Y bueno, el análisis de Marcelo es bien concreto en eso. No sé si lo comparte esa mirada. Mira, yo primero voy a hacer una defensa, entre comillas, de los colegas, de los abogados de la municipalidad. Porque claramente acá ellos se vieron sobrepasados por este afán de figurar de parte del alcalde. Ya que, como señaló Marcelo, el alcalde se le dijo en persona por parte del jefe de zona de los militares, por el intendente en esa reunión que se hizo en la gobernación, que no tenía facultades legales para cerrar la ciudad de Linares y para aislarle al resto del país. Además, se le comunicó en una fotografía que se filtró de una conversación de alcalde y autoridades que don Pablo Vilar, el intendente del Maule, le señala expresamente: Mario, no tenemos las competencias, ni yo le señala, para los efectos de cerrar y llenar la ciudad. Por lo tanto, esto escapa a la asesoría que le van a entregar los abogados. Los abogados claramente deben haberle dicho: alcalde, acá no tenemos ninguna facultad. Pero acá pesó, y acá yo quiero ser bien... No son las palabras mías ni tampoco las de Marcelo. Incluso el dictamen de la Contraloría General de la República así lo señala, y me gustaría leer la parte final que dice que además de frivolizar la función pública, esto puede implicar distraer indebidamente tiempo que debe destinarse a las labores propias de la autoridad municipal, a la vez de constituir una sobreutilización de la imagen personal del alcalde, asignándole un beneficio electoral a quien sirve dicho cargo público, en desmedro de la igualdad de oportunidades del resto de los ciudadanos. Y también señala que cuando los alcaldes toman decisiones por sí solos, sin respetar las decisiones de la autoridad central, que se vulnera un principio fundamental, sobre todo en situaciones de calamidad pública, que es el principio de unidad de acción, que debe tener el gobierno nacional con todos los gobiernos comunales. Tiene que haber una unidad de acción, o sea, tiene que haber una cabeza que dirija y no puede cada uno mandarse por sí solo. Hay que recordar que estamos en un Estado de Derecho, en que hay una separación de poderes, y en que la Constitución expresamente, en los artículos 43 y 44, señala que es el presidente de la República quien está facultado para tomar las medidas en este estado de catástrofe que estamos actualmente. Por lo tanto, yo creo que la actitud que ha tenido el alcalde Linares y de otras ciudades del país, no solo de acá, es una actitud que tiene por objeto única y exclusivamente figurar, frivolizar su cargo y ser populista. Porque ¿para qué andamos con cosas? La gente le alababa en su Facebook todas las medidas que estaba tomando. Si me preguntan a mí, yo he sido crítico con el gobierno justamente porque yo estimo que ha tomado medidas que no muy en forma muy lenta. Yo, por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? En el fondo, estoy de acuerdo con lo que hacía el alcalde Mario Mesa, pero en la forma no. Y él como autoridad debe respetar la forma. Eso es mi opinión al respecto. Más aún, siendo abogado, y debería conocer cómo funcionan las leyes cuando se decreta estado de excepción constitucional. Ahora,
No sé si Marcelo quiere agregar algo más. Hay comentarios por ahí, ustedes me podrán decir, como me señalé, no tengo acceso a poder revisar los comentarios. Ya, John Henry, que mira, para mí estos Facebook que tienen un nombre raro y que no tienen foto, son Facebook falsos. Pero igual lo voy a leer. Sí. Dice, dejen trabajar tranquilo a las autoridades, no sean malos linenses. Al contrario, yo señalé expresamente que estoy de acuerdo con las medidas, en el fondo, pero no en la forma, porque las autoridades deben respetar la forma. Para eso está la ley, para eso está la Constitución. ¿Pero con cuáles medidas estoy de acuerdo, Carlos? ¿Ah? ¿Cuáles medidas? No, digo, yo estoy de acuerdo en que había que tomar medidas más radicales. Bueno, estoy de acuerdo que lo haga con el show que lo hizo. Eso es lo que estoy diciendo. Pero es que estamos hablando de las medidas. ¿Cuál medida? El hecho del decreto alcaldicio que decreta el cierre de la ciudad de Linares. Yo estoy de acuerdo, pero no en la dictación del decreto. Eso es lo que te quiero señalar. Creo que hay que tomar medidas más drásticas. Pero no era la forma. Había que esperar lo que decía la autoridad. Por ejemplo, ayer el Ministerio de Salud señaló expresamente que se aislaban 7 comunas de la ciudad de Santiago. Y esa, a partir de hoy, de las 22 horas, empiezan a estar aisladas, con una cuarentena total. Pero esas 7 comunas no tienen supermercados, po. ¿Cómo no tienen supermercado? ¿Cómo no tienen supermercado? No vaya a arrastrar gente, o tiene supermercado, pero se va a poder seguir saliendo. Esa gente no va a poder salir de la comuna. No, pero tiene supermercado, y la gente que trabaja en los supermercados, de acuerdo como trabaja en la cadena de abastecimiento, tiene un salvoconducto y pueden entrar a trabajar. Yo pregunto cuáles son las medidas, si de verdad todavía no veo las medidas, porque por ejemplo salió ahora anunciando que iba a mejorar la caja alimenticia de la Junaep, ¿cierto? Pero está Dideco cerrado y la gente que hoy día tiene necesidad de acudir a Dideco para ir a pedir una caja de mercadería, no puede. Pero está anunciando que quiere mejorar la de la Junaep. Eso es lo que yo no entiendo, la inconsecuencia. Por supuesto que bien, le aplaudo que mejore la caja de la Junaep. Pero no deje Dideco cerrado porque hay gente que necesita ir a Dideco, y es un par de casos que conozco que fueron a pedir y no los atendieron porque Dideco estaba cerrado. Entonces, a eso es lo que yo voy. Si yo entiendo que alguien de aquí tiene que quedarse trabajando, Dideco es fundamental en esta crisis que estamos pasando. Recuerden que es la unidad de desarrollo comunitario donde está el primer contacto con la gente que más necesita. ¿Dónde vemos nosotros el registro social de hogares? En Dideco. ¿Dónde están las asistentes sociales de la municipalidad para la ciudadanía? En Dideco. ¿Dónde están las organizaciones comunitarias encabezadas de toda nuestra comuna? En Dideco. ¿Y dónde es que se recurre para solicitar ayuda? En medicamentos, en mercadería, en caso de alguna catástrofe, un incendio. ¿Dónde se recurre? A Dideco. Y no está atendiendo. Vamos al otro comentario, Carlos. Sí, acá nos escribe Matías Yáñez, dice, al final fue solo un show, el cierre del INEDES. Nos vieron la cara. Después dijeron que el control sanitario sería las 24 horas y al final están de 10 a 17 horas. Solo un chiste, dice Matías Yáñez Díaz. ¿Qué es lo que está diciendo Marcelo, en fondo? Está confirmando lo que decía Marcelo. Ese es el tema. Porque yo he estado en distintas empresas durante todo este tiempo de crisis trabajando. Y parten desde que no me dejan entrar si no sanitizan el vehículo. Bajo del vehículo y me toman la temperatura, la bajada del vehículo. Chico, luego si usted me obligan dependiera, a usar gorro y mascarilla. Si de ustedes dependiera, ¿qué medidas hubiesen tomado? Obviamente estamos hablando de una emergencia sanitaria donde no tenemos las competencias, pero imaginemos, por ejemplo, ¿qué hubiese sido bueno para la ciudad en estos días para tratar de evitar los riesgos de contagio por coronavirus? El control sanitario, la barrera sanitaria era fundamental que se hiciera, pero se hiciera de verdad 24 horas, que se hubieran invertido recursos para tener gente las 24 horas en Avenida León Busto, pero no acá afuera del Estadio Español, pum. Si yo la podía eludir en circunvalación, en el semáforo. En el primer semáforo sí. Podía eludir y podía entrar hacia Linares por el Camino Real, salir al frente del Estadio Español y me daba la vuelta y no pasaba por la barrera sanitaria. Podía ingresar por la frontera del Inca, por donde está el camino donde se va a construir el hospital. Podía entrar allá. Por la isla. Por acá, siguiendo por circunvalación,
por camino a Hierbas Buenas y podía entrar por allá, si no, por camino Panera. Pero, porque no pero los que venían del sur podían entrar ahí por la isla y después salían acá a la población. Era buena idea, pero la buena idea era tenía que ser 24 horas, si no, no sirve. Si no, no sirve. 24 horas. Todo. Oye, barrera sanitaria. Quiero